limpieza intestinal. El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. ¿Cómo fue el asesinato de Sandra Yesenia Bernal? La mataron, le abrieron el vientre para sacarle el bebé y luego entregárselo a Dilsa María Rodríguez. Tenemos la imagen de los asesinos. Muerto al estrellar su moto contra el separador. Causamos dolor a la familia cuando cometemos irresponsabilidades o somos víctimas de los irresponsables. Aquí, al parecer, el motociclista sufrió un infarto y se estrelló contra el separador y murió. Esta señora fue capturada en Apuestas La Perla cuando pretendía cobrar un talonario de chance que se había robado en una zapatería del barrio Conucos. Motodías, el nuevo centro comercial y de servicios para los motociclistas del norte de Bucaramanga. Intento de robo de una moto Pulsar 200 en la calle Novena frente a la Universidad de UDI. Para los que guardan la moto, no guardan la moto en un parqueadero por no pagar por horas, sino que acostumbran a dejar la moto en la calle y pagar solo unas monedas. Honras fúnebres de la señora Gladys María Castilla, la abuela de la salsa, quien falleció. Paz en su tumba. Este rata fue capturado en los alrededores del estadio en la calle 12 entre carreras 28 y 29. Fue atrapado por la comunidad y entregado a la policía, quien no permitió que le dieran lo suyo. Accidente en Colseguros Norte, en la entrada, entre la entrada del Kennedy y la entrada de Colseguros. Herido un niño porque sus papás llevaban al niño en medio de ellos, que afortunadamente llevaba casco, pero sin embargo resultó herido el menor. Por falta de 500 mil pesos no puede sepultar a su bebé porque no alcanzó a nacer en el Hospital Universitario de Santander. Ladrona de celulares en el centro de Bucaramanga quedó grabada en video. EPS deben miles de millones al Hospital Universitario de Santander, que lo tienen al borde de la quiebra. Neidy Rincón. En Girón, rata recibió tremenda paliza luego de que robó un bolso a una mujer. La comunidad le dio lo suyo en el barrio Lerales. Herido este motociclista por un nylon que pandillas de ratas en la carrera 27 cerca a la UIS atraviesan al lado y lado de la vía para hacer caer a los motociclistas, no importa que sean hombres y mujeres, y cuando caen robarles sus pertenencias y hasta la moto. En el Carmen de Chucurí comenzó el desminado humanitario por parte del batallón especializado del ejército. En Florida Blanca, 21 millones de pesos tendrá que pagar la exgerente del hospital de Florida Blanca por falta grave al finalizar un contrato sin el lleno de los requisitos legales. Campaña pedagógica comenzó en la gobernación para saber votar por el sí en el plebiscito por la paz en la Semana por la Paz. Comenzamos con las informaciones más importantes del día aquí en Impacto. ¿Cómo fue el asesinato de la señora Sandra Yesenia Bernal? Una mujer en El Socorro, a quien le dijeron que le iban a dar una recompensa de 75 millones para que guardara una plata de una huaca, y resultó que la señora, a pesar de que tenía cuatro hijos y estaba esperando otro, pues ingenuamente le creyó a los delincuentes. Los delincuentes, al llegar allí, la mataron a golpes en la cabeza. Luego, con una cuchilla, le abrieron el vientre y le sacaron el bebé cuando ya estaba próximo a nacer. ¿Quién la mandó matar? Pues una señora
que no tenía hijos, y porque no tenía hijos el marido amenazó que la iba a dejar. Entonces, para que no la dejara el marido, consiguió una señora que tuviera el mismo tiempo de gestación de ella, aparentemente. Y luego apareció en el hospital con el bebé como si fuera la mamá. Y lo triste es que la policía le ayudó. ¿Cómo fue este asesinato? Esta lamentable historia comenzó aproximadamente hace 3 meses, cuando la presunta homicida habría comenzado a ganarse la confianza de Sandra Yesenia Bernal, quien para ese entonces disfrutaba de su sexto embarazo sin ningún tipo de percance. Ella se mejoraba ahorita el 9 de septiembre. Lamentablemente, esta historia tuvo un desenlace inesperado para ella y su familia. Sandra, víctima de un engaño, accedió a acudir a una zona boscosa alejada del casco urbano del Socorro, donde presuntamente le iban a entregar un dinero proveniente de una guaca. Supuestamente por allá de un entierro, que una caleta que iban a sacar, y ella le iban a dar una suma de dinero por supuestamente ella guardar esa plata. Una vez en el lugar, los asesinos habrían golpeado en la cabeza en repetidas ocasiones con un objeto contundente a Sandra Yesenia hasta dejarla en un estado de inconsciencia. Una vez logrado esto, procedieron a extraer el bebé de 8 meses de gestación del vientre de la hoy occisa. Hasta este lugar, en zona boscosa del municipio del Socorro, en la vereda San Lorenzo, habría llegado Sandra Yesenia, quien tenía 8 meses de embarazo, acompañada de 4 personas más, quienes mediante el engaño, luego de sustraer a su bebé, la habrían enterrado en este lugar. Minutos después de encontrar el cuerpo sin vida de Sandra, las autoridades encontraron a una mujer con un bebé recién nacido y, desconfiando de su procedencia, la remitieron al hospital Manuela Beltrán, donde señaló haber acabado de parir al menor. Ella manifiesta que había tenido su hijo en la casa y por eso la policía la conduce hasta el hospital para que le den atención médica. Una vez comprobado que la mujer mentía, fue dejada a disposición de la autoridad competente y la bebé recién nacida al cuidado del cuerpo médico de la institución. En menos de 24 horas la Policía Nacional ya tenía esclarecido sobre este hecho. Por este caso fueron capturados y judicializados 2 personas, un hombre y una mujer, quienes fueron trasladadas a centros penitenciarios del municipio del Socorro y la ciudad de Bucaramanga. Este caso, eso es un monstruoso, un caso monstruosísimo, increíble. Pero ¿quién fue la que mandó matar o la que ayudó a que asesinaran a esta señora? Cogió el bebé, se lo llevó para la casa, ella dijo que lo había acabado de parir, llamó a la policía, le pareció dizque sospechoso a la policía. Lo cierto es que la policía la llevó hasta el hospital con el bebé en los brazos, dizque para ayudarle a hacer atención porque había tenido el parto en la casa. ¿Quién es el asesino? Miremosle la cara. Esta es la asesina. Ella es, ¿cómo es que se acuerda el nombre de ella? Edilza María Díaz, se llama esta mujer, quien estaba asustada porque su marido dizque la iba a dejar ya que no había podido tener hijos. Entonces buscó a la señora, a esta señora, a Sandra Yesenia Bernal, que tenía más o menos supuestamente el mismo tiempo de embarazo en que ella le había dicho al marido que estaba embarazada. Fingió el embarazo y cuando la señora le dijeron que fue a recoger una plata de una guaca que le iban a entregar y para que por favor la guardara porque era secreto, la señora ingenuamente creyendo, o por la necesidad tal vez, se fue y en la zona boscosa le dieron, la mataron a pedradas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el asesinato de la mujer embarazada ocurrió en la vereda San Lorenzo, en el municipio del Socorro. La autora intelectual fue, como le dije, Edilza María Díaz Rodríguez, que perdió a su bebé a los 3 meses de gestación y desde entonces mantuvo la apariencia de una preñez por temor a que su esposo la dejara. Casi la fecha del parto, decidió contratar a alias Cindy, un indigente que deambulaba por el Socorro, para que asesinara a Sandra Yesenia, del 34 años. Pero miren lo triste es esto, miren estas imágenes. Aquí llega la policía supuestamente con un bebé. El bebé que le sacaron a la señora muerta, que le abrieron el vientre con una cuchilla de Gillette, de afeitar, y le sacaron el bebé, entre ella y el indigente alias Cindy. Aquí cuando los policías llegan con ella al hospital, supuestamente dice que había parido, ella tenga tocándose la barriga, haciéndose la que había parido. Y ese no era el bebé de ella, sino el que habían asesinado. Las cámaras de seguridad ven cómo la patrulla de la policía traía a la señora, porque la señora se quejaba de fuertes dolores. Entonces lo primero que llegó, como no llegó nadie, primero llegó fue la policía para ella desmascarar más aún su alto acto delictivo. Por esa razón, entonces, después fue cuando se descubrió el caso, porque Cindy recibió una plata y alias Cindy le contó a un, al parecer fue a otro drogadicto, y el otro drogadicto
no se quedó callado, le contó a alguien, y si alguien le contó a la policía, quien investigó, fueron al lugar, sacaron a la señora muerta y allí mismo capturaron a él, mientras sacaban a la muerta, capturaron a esa persona y a alias Cindy también. Seguimos en Impacto. Este fin de semana se va a inaugurar el Motodías en el norte de Bucaramanga, donde es un importante casi que centro comercial en el kilómetro 2 de la Vía al Mar, enseguida es Puma Santander y Colchones Giré, diagonal ahí a Supermercado Mercantil del Norte. Allí usted puede encontrar, además de motos nuevas y usadas, usted puede encontrar servicio técnico, puede encontrar el SOAT para la motocicleta. Por cada 6 servicios de cambio de aceite lavado gratis le dan una lavada más una encerada, también el lavadero de motos. Va de lubricantes, hidrolavado, accesorios, lujo, repuestos, SOAT, todo para la moto. Además, los seguros obligatorios se los van a vender allí en Motodías, en el norte. Les recomiendo porque esa será la inauguración del más grande negocio de motos en el norte de Bucaramanga. ¿Qué pasó con este motociclista que al parecer dice que le dio un infarto y terminó estrellándose contra el andén, contra el separador de la vía y se mató en la calle 45, llegando, finalizando allá a Quinta Estrella? Este es el momento, ustedes disculpen la crudeza de las imágenes y que no hayan niños en el televisor a esta hora, porque este es un programa para adultos y puede contener imágenes de sexo y violencia. Entonces, esta es la persona que falleció, al parecer, según lo que dicen los preliminares, es que el señor le dio un infarto, se infartó, iba a cierta velocidad y terminó estrellándose contra el separador, contra el cual se mató con el casco puesto, que no le sirvió de nada porque al parecer se desnucó o murió del infarto. No se sabe qué fue lo que ocurrió, lo cierto es que el señor murió en el lugar de los hechos y los familiares hoy lloran la partida de su ser querido, de este motociclista que infortunadamente perdió la vida trágicamente. Seguimos en Impacto. En Carbón y Leña, mañana tenemos un almuerzo delicioso. Hoy el almuerzo fue unos espaguetis espectaculares, pero mañana, ¿cuál es el menú que nos tiene Julián de Carbón y Leña? El super ejecutivo a tan solo 9.500 pesos en Carbón y Leña, Parque Turbay. Mañana martes hay sopa de ajiaco, arroz blanco, barquillos mexicanos, papa con guacamole, sobrebarriga en salsa criolla o costillas de cerdo en miel mostaza, ensalada mixta, limonada de panela o postre. Mañana martes en Carbón y Leña. Usted puede también pedir la tarjeta de sellos que por cada 12 almuerzos le regalan el número 13. En la calle 50, carrera 27, Parque Turbay, llame al domicilio 695-3756, 695-9942, diga que van de parte de Impacto. Mire esta señora, miremos esta imagen y este video. Esta señora fue capturada por la policía luego de que el dueño del chance, del puesto de chance, le informó a la policía que la señora, mientras hacía una llamada celular, se robó el talonario del chance y se fue a cobrarlo a Puesta la Perla. Y en el momento en que lo estaba cobrando con la plata en la mano, resulta que le cayó el dueño del chance con la policía, el dueño del puesto de chance, una zapatería que robó en el barrio Conuncos esta señora. Y este es el video que nos envía el mismo denunciante, quien dice que... Como, escuchemos un poquitico el audio, a ver si se alcanza a oír. Quieren es vivir a lo bueno. La recarga la pagó con un billete de 20. Si quieren podemos averiguar el código del tiquete. Muy bien. Estamos esperando que llegara a cobrarlo porque nosotros, yo aquí llegué a las 7:45. Hablé con la promotora. Los celadores ya estaban alertados. La señora robó el chance y eso fue en la tarde del día anterior. Cuando fue a cobrar, al otro día le llegó muy temprano el dueño del puesto de chance, y en donde le llegó a la coordinadora de Apuesta a la Perla y Apuesta le dijo que le habían robado el talonario, que ese era el tal número, tal código, y la señora llegó y precisamente en el momento en que llegó allí ya el señor la estaba esperando con la policía y la capturaron. No se sabe si la mandaron a la cárcel. Bueno, lo cierto es que eso pasó. Saludos para todas las personas que fueron a comprar
cascos, chalecos, accesorios en Porplas. Pero unas niñas muy bonitas que fueron a comprar cascos para porque tenían unos cascos bonitos, pero querían otros más bonitos cerrados, unos cascos integrales que les sirvieran no solo para la ciudad, sino para viajar. Y porque ellas vieron la imagen o el accidente de la señora embarazada que se estrelló en el viaducto y le pegó por detrás a una camioneta y llevaba un casco abierto, embarazada, y quedó mueca con la cara destruida por todas las fracturas que tuvo y casi se muere. Entonces ellas fueron a comprar cascos en Forplas. Ya viven en Ciudad Bolívar, una se llama Tatiana Barajas y Luisa Álvarez, que viven en Ciudad Bolívar. Saludos, Motero, un placer haberlas saludado y haberlas compartido. También saludos para los amigos de sede a la 27, en donde le hicieron la revisión técnico-mecánica a mi moto. Fue rápido y fue muy oportuno. Para el ingeniero Javier Pinzón, del SEDA a la 27, también para todos los muchachos, Miguel Robles, para José Gregorio Granados. También saludamos a Giancarlos Coronado, el SEDA a la 27, todos los que están en sintonía en este momento. Motodías, como les dije, el nuevo centro comercial de las motos en Bucaramanga, en donde usted en el norte de Bucaramanga, a partir del próximo sábado con la caravana de jarlistas que recorrerá los principales barrios del norte de Bucaramanga, le podrán encontrar la dirección de Motodías, que queda en el kilómetro 2 de la vía al mar, de la vía principal desde La Virgen hasta, mejor dicho, queda entre la entrada del Kennedy y Colseguro Norte, ahí diagonal, al lado de Giret, fábrica de muebles Girec, ahí mismo queda Motodías, en el norte de Bucaramanga. Usted puede comprar la motocicleta, puede vender la moto que quiera también, puede comprar el cambio de aceite, las llantas, los repuestos, los accesorios, los cascos, todo lo que quiera, y hacer el cambio de aceite para su motocicleta en Motodías. Seguimos. Este sujeto intentó robarse una moto Pulsar 200, de esas que muchas personas, por ser miserables, por no pagar una o dos horas por $1,000, resulta que le dan una monedita de 500 a quien cuida las motos. El que cuida las motos, de todas maneras, con su hijo, fue una persona intachable. Se dio cuenta de la actitud de unos ratas que intentaron, una pareja de ratas, una vieja gorda culona, dice ahí, y un tipo que llegó en otra motocicleta, intentaron robar la moto, pero él se dio cuenta y afortunadamente evitó el robo. ¿Por qué? Porque la gente sigue parqueando las motos en las calles, habiendo un parqueadero. Quiero denunciar a dos delincuentes, a una mujer gorda, con bastante cola, el pelo mono, gordita, acuerpadita, como llamativa, para distraerme, y el cómplice se robaron una moto. Ya en este momento, a ver, cuando ellos llegan, aparecen ahí y se esconden en la camioneta roja. Ahí, mira, ahí llegaron los... Mira, ahí está la gorda con el tipo, con el ladrón, y se esconden en la camioneta roja. Ahí. Y se dan cuenta que tengo como unas 60 motos y se les hace fácil de la mujer distraerme, mientras el cómplice primero se acerca, mueve los cachos de la moto para ver que no tenga seguro y se hace el disimulado, y después intenta sacar la moto. Es donde yo me doy cuenta. Ahora se van a dar cuenta que aparecen por este lado. Tengan cuidado, es una pareja de atracadores. Una mujer mona, gorda. Allá donde está la camioneta roja, en toda la esquina, ya escondieron la moto. En una moto señoritera, que pensaba la ladrona irse en ella, en esa, y el tipo llevarse una Pulsar 200. Mire, ahí va el tipo. Como estaba jugando la Selección Colombia, se puso la camiseta de la Selección Colombia, el tipo le dice a la vieja, vaya, distráigalo, mírela, se viene por la izquierda. El tipo, pueden mirar que el tipo pasa y mueve los cachos de la moto para ver si tiene seguro. Mire, le mueve, ahí le movió los cachos a la moto.
Y ahí va la gorda, mire la gorda, es una mujer robusta, mona, pelo planchado, y se va a distraerme para poder cometer el robo. Mire, ahí aparece distrayéndome, y el tipo espera que yo esté de espalda y se mete a coger la moto. Una Pulsar 200, ya le había tocado la dirección, mire, ahí va. Mire, ahí se va a montar la moto, pero yo me doy cuenta de una vez y el tipo se sale y se hacen los disimulados. Tengan cuidado. Y se hacen los disimulados preguntando, el uno coge por un lado, la otra pícara por el otro. Y como se dan cuenta y se sienten ofendidos que cogimos un palo y un machete porque están insistidos en robar, entonces ellos ahora se devuelven. Miren, es una mona con robusta, culona, atractiva para engañar. Ahí se quedan, pero se devuelven. Mira, ahí se volvió la gorda, mírenla bien, es una gorda, peliplanchada, mona, y el tipo amenazándonos, amenazando que sapos que no se metan, que y insultos, que mire a ver usted, mejor dicho, las peores ofensas que haya escuchado, solo porque no dejamos robarles la moto. Ojo, están grabados en cámaras. Tengan cuidado, no dejen las motos en la calle. Habemos tres cuidando motos ahí, pero la verdad nadie se mete, nadie se mete. Aquí en Bucaramanga la gente no es unida. Ahí que nos tocó a los tres, la gente solo miraba. Mira, allá van los pícaros. La vieja va por la izquierda y el tipo por la derecha y van a sacar la moto y ella desde allá ofende. Insulta, solo porque no le dejamos robar la moto. ¿Qué tal los pícaros? Mira, ahí están escondidos. Estoy esperando que me envíen la cara del tipo, porque yo no les tengo miedo, yo los paso. Porque a esos ratas y a la vieja hay que buscarles cuál moto es, quiénes son los tipos. Esperarlos, ponerles una cascarita y cuando vayan a robar, tenga para los dulces y la moto ya un listecita para quemarle la moto a la gorda, porque ahí a los ratas miserables hay que quemarle la moto, porque roban la moto, ¿usted cuánto se demora para comprar una moto, para reunir la cuota inicial? Eso es, ¿cuánto tienen que trabajar para poder repagar las cuotas? Pero no tanto eso, sino para que el trámite, para que le den el crédito, para que le den la moto, increíble. Y para que vengan dos miserables a robársela así nomás y se vayan como si nada. Entonces, estoy esperando que los estudiantes de la UDI y los señores de las casas vecinas y en la misma UDI me manden las fotografías y me manden un video más claro para poderlo pasar, porque vamos a seguir dándole cachucha hasta que identifiquemos los ratas. Si usted sabe quiénes son esos ratas, ¿cómo se llama la señora gorda, robusta, bonita, con la cola grande? Como decía, ¿no? Ay, Dios mío, ese celador. De todas maneras, para que me pasen la información y así poder pasar, porque no podemos permitir. Hoy fue, ayer fue esa moto, la semana pasada fue esa moto la que intentaron robar. ¿Cuántas motos robaron de allá para acá? ¿Y cuántas motos intentarán robar? ¿Y qué tal que le roben la moto a usted? ¿Por qué? Porque usted no es solidario. O le roben la moto a un familiar o a un amigo. Entonces, por favor, mándeme todas las fotografías y videos que con mucho gusto le seguimos haciendo. Seguimos en Impacto. Cuando usted quiera mandarse a arreglar los dientecitos, que pueda quedar con una sonrisa bonita o porque su boca le huele a alcantarilla, es mejor que se mande a revisar la boquita, se mande a quitar la caries que tenga, le hagan una buena limpieza dental y además le quiten todo lo que tenga dañado los dientes, que eso es lo que le puede estar generando mal olor. ¿Vaya a dónde? Aquí, a Consultorio Odontológico Familia, odontología especializada. Llame al doctor Edinson al 301-368-0123. Consultorio Odontológico Familia, odontología especializada, y a la doctora Paulita y al lado del diagonal a la iglesia del al lado de la iglesia Perpetuo Socorro. Seguimos. Las honras fúnebres de la señora María Gladys Castilla,
la abuela de la salsa, se cumplieron hoy. Hoy estuvimos en una funeraria de Girón, pásenme las imágenes, en donde estaba velando o haciendo las honras fúnebres a la señora María Gladys Castilla, la abuela de la salsa. Un saludo de solidaridad y pésame para mi gran amigo Álvaro Ortegón, porque su mamita descansó en la paz del Señor, sus hijos, sus nietos, sus hermanos y demás familiares y amigos. Estuvimos saludándolos allá porque fueron las exequias hoy y la misa fue en la iglesia Basílica Menor de San Juan Bautista a las 3 de la tarde y la velación fue en la casa de los nazarenos. Paz en la tumba de la abuela de la salsa, de quien muchos locutores de las emisoras tropicales se aprovecharon de ella, la pusieron a bailar gratis. Y en el momento en que ella cayó enfermita y yo les pedí ayuda a ellos, fueron muy poquiticos los que ayudaron cuando necesitamos que le dieran el caminador, la silla de ruedas, la platica para el mercado, porque él tenía un hijo único que sé que la cuidaba, vivía con ella, veía de ella. Y cuando el hijo le estaba cuidando a ella, pues el hijo no podía trabajar y si no podía trabajar, pues no podían comer, entonces necesitaban plata y fueron muy poquiticas personas las que fueron solidarios. Pero los de las emisoras tropicales y especialmente los de la emisora del Ejército, un tipo que tiene un programa de salsa allá, la aprovechó muchas veces, la llevó para muchos shows y a la viejita está bien porque no cobraba, pero cuando ella necesitó de ellos, entonces todo el mundo le dio la espalda, así es la vida. Nadie, ni siquiera yo vi a ninguno de esos locutores por allá, ni de las emisoras tropicales de Bucaramanga, ni en la honra fúnebre, siquiera acompañando a la familia en estos momentos de dolor. Este rata fue capturado en los alrededores del estadio en la calle 12, entre carreras 28 y 29. Mire el video de lo que le dicen al rata. Porque el rata fue capturado por la misma comunidad, pero cuando la comunidad ya se disponía a darle lo suyo, lamentablemente llegó la policía y no dejaron que la comunidad le diera sus propios cariñitos. Mírenle la cara al rata, cuando la congela y la para cuando sea. Bueno, este es el delincuente al que capturaron, había robado a una señora. Con cuchillos en el sector del estadio aprovechan para robar. Y este rata al parecer vive por ahí por el barrio, me dicen que vive por el sector del barrio Puerto Rico, si no es que me equivoco, no sé, pero algo me dijeron de ahí. Déjenle pasar y lo que dice el video, porque este video también se lo entregaron a Seguridad Ciudadana de Bucaramanga. Para eso es. ¿Dónde viene la robando por los lados del estadio? Para allá, Seguridad Ciudadana. Bueno, este fue el video que le cogieron a ese delincuente, que lo cogieron robando. No estaba rezando el rosario ni ayudando a una viejita, ni a un niño a cruzar la calle. Estaba era robando el miserable, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y si lo ven, pues estén prevenidos. Ese accidente ocurrió entre Colseguros Norte y la entrada al barrio Kennedy. Mire, ¿qué fue lo que ocurrió? Este niño resultó herido. Ahí una señora se ve en la calle con un niño en los brazos, el niño tiene puesto el casco, el niño o la niña y el bolsito del colegio. Lo cierto es que hay muchos padres irresponsables que no aprenden, por eso yo les pongo estas fotografías, para que ustedes se den cuenta de la irresponsabilidad de un padre de familia, que así la mamá lo vaya teniendo atrás, pero la vieja por tenerse, mientras el bruto del marido maneja, que se meten a toda, porque la mayoría de los que llevan niños adelantan en doble línea continua, se meten entre los carros, hacen zigzagueo, se meten por donde no caben, y lógicamente cuando se caen, la vieja por tenerse, ella entonces no cuida al chinito, y el chinito es el que termina herido. Grave ese accidente y por eso le estamos pidiendo a la policía que actúe más y que a padre motociclista que vea con un niño entre ellos, con su pareja o un tres en una moto y el tercero es un niño, que le retengan la moto, llamen a la patrulla de tránsito y les inmovilicen el vehículo. Pero primero les tomen una foto para que aprendan a ser sinvergüenzas y les inmovilicen el vehículo, los tengan varios días. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la irresponsabilidad. Bueno, una pausa y después de la pausa regresamos con ustedes porque les vamos a mostrar los siguientes titulares. Titulares primeros de las noticias que les vamos a presentar más adelante. Aquí están. Por falta de 500,000 pesos, este hombre no puede sepultar a su bebé que no alcanzó a nacer en el hospital universitario. Ladrona de celulares de un local en el centro de Bucaramanga quedó grabada en video.
Las EPS deben miles de millones de pesos al Hospital Universitario de Santander y a todos los hospitales de Santander, que los tienen al borde de la quiebra. En Girón, este rata que robó el bolso a una mujer recibió su merecido por parte de la comunidad del barrio Arenales, quienes le dieron su tate quieto. En el Carmen de Chucurí comenzó el desminado humanitario por parte del batallón especializado del Ejército Nacional. En Florida Blanca, 21 millones de pesos tendrá que pagar. Es la siguiente señora que vamos a ver, de esta señora que fue la gerente del Hospital Universitario, perdón, del Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca y que lo tiene al borde de la quiebra. Campaña pedagógica comenzó en la gobernación para incitar a todos los funcionarios a que hagan campaña por el plebiscito a favor de la paz y votemos todos por el sí. Ya regresamos aquí en Impacto y estos son los clientes o los anunciantes a quienes ustedes deben comprarle los productos y servicios porque apoyan Impacto. Las motos a Margarita. El motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta 3 noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram @perrosnómadasmgta. Por Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en Impacto. Saludo motero para todos los amigos que siguen con nosotros. Mi amigo José Ramírez, de Impormotos, que queda ahora en la calle, estaba en la carrera 21 con calle 41, ahora queda en la carrera novena con calle 34, ahí detrás de la alcaldía de Bucaramanga está Impormotos. José Ramírez, el gato, Erika, todos los que están sintonizándonos. También saludo para Yakuza Motos, mi amiga Yolanda Pimentel y su esposo Fernando Puerto. Y también para el gordo, que están ahí donde me lavan la moto, me la ponen bien bonita también, en Yakuza Motos, carrera novena, calle 35, en toda la esquina. Saludo motero también para los amigos del barrio Campo Hermoso, a mi amigo Carlos Reyes y a todos los de Motolubricantes Campo Hermoso que están sintonizándonos también. A la señora Margarita, saludo para la señora Margarita y mi amigo Marcos, de Motolubricantes La Concordia, donde yo le cambio el aceite a la moto, en la calle 50, entre carreras 18 y 19. Yo compro el aceite Motul 7100, ese que le aplicamos a la moto. Ese aceite lo compramos a granel, porque el tarro, cada tarrito de ese aceite creo que vale 35 mil pesos, pero a granel es más barato. Y así son todas las cosas allá en Motolubricantes La Concordia, donde también hay lubricantes. Hay lavada, hay servicio técnico, hay lo que usted quiera para la motocicleta. Por eso Motolubricante La Concordia es donde usted va a ir. Una cuadra y media más abajo de la Plaza de Mercado La Concordia, o media, una cuadra más arriba del Parque de la Moto. Saludo para Sergei, para todos los muchachos. El hombre de los aguacates se me olvidó. Ay, hombre, mi amigo que trae unos aguacates deliciosos de la finca.
Cuando usted diga, estamos listos. Pero mientras tanto vamos a saludar a Brandon Andrés Martínez Jaime, es un abogado de un colectivo de abogados jóvenes que están haciendo labor social en los barrios. También saludo para Ramiro Orduz Pineda, de la Escuela y Centro de Enseñanza Álvarez, nos sintoniza en este momento, Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en la calle 50 con carrera 23, para que usted saque la licencia de conducción y el registro en el RUN. Lo mismo que saludo a esta hora para Alonso Palacio, al señor José Sanabria de Caro y a su señora esposa, Rosmary González, de Distrimédicos del Oriente, también a don Orlando Alciniegas, que también nos está sintonizando, Alfredo Amaya y todos los que quieren que José Velázquez sea alcalde y están hablando con otros amigos inversionistas para que se pueda reunir una buena cantidad de dinero, conformar la empresa electoral, empezar a contratar los muchachos que van a recoger las firmas para que usted firme y diga si José quiere que José Velázquez sea alcalde. Y si firma, por lo menos de 385 mil motociclistas que hay en las cuatro ciudades del área metropolitana, el 80% vota aquí en Bucaramanga, son 280 mil motociclistas, pero que de esos 280 firmen por mí 100 mil, eso es bastante. Pero no solamente van a firmar motociclistas, usted que está en el televisor, a su hermana, a su tía, usted ayudará a conseguir firmas para que José Velázquez sea alcalde, y el día de las elecciones usted ayudará, para va a aparecer. Es el único tarjetón, el de la alcaldía y la gobernación, que trae la foto del matacho, la foto y el nombre, José Velázquez. Te rotacha la cara de ese man y ese man va a ser el alcalde de Bucaramanga con el favor de Dios. Listo, seguimos. Mire, como a un muchacho y a su joven pareja le faltaron 500 mil pesos y por eso no puede enterrar el bebé que aparece, que hoy ese bebecito, esa criaturita está otro día más en la nevera de la morgue del Hospital Universitario de Santander, porque la señora embarazada, creían que el embarazo estaba bien, cuando ella sintió dolores la llevó para el hospital, porque son muy pobres, un muchacho trabajador, y resulta que cuando llegó al hospital le dijeron, no, el bebé está muerto. Pues ahora no tiene los 500 mil pesos que le pide la funeraria para poder sepultar o darle cristiana sepultura al cadáver de su hijito que no alcanzó a ver la vida, que no nació. Podemos ayudarlo. La carencia de 500 mil pesos para sepultar a su hijo tienen hoy en zozobra a Andrés Restrepo, padre de un bebé quien murió esta mañana en el vientre de su madre, quien no logró llegar a tiempo al Hospital Universitario de Santander para recibir la debida atención médica. En cierta forma él estaba bien y anoche pues presentó así como un manchado, mi pareja, y de una vez corrimos al hospital, no nos pusimos a pensarlo ni nada, salimos corriendo y llegamos acá exactamente faltando un cuarto para las 6. Ella ingresó, a las 7:30 fue que me dieron información y me dejaron ingresar y ahí me mostraron por radiografía de que el bebé venía muerto. La funeraria a la que se encuentran afiliados, Andrés y su esposa, le exige la suma de 500 mil pesos para realizar las diligencias fúnebres. Mientras el esposo hace los trámites correspondientes, el cadáver del menor reposa en la morgue del hospital. Estoy esperando que la funeraria a la que estoy inscrito se haga cargo, porque no se quiere hacer cargo de la situación, porque supuestamente el bebé no está registrado y el bebé llegó muerto. Entonces realmente no sé qué servicio está brindando la funeraria en ese sentido. Andrés espera la solidaridad de vecinos, familiares y amigos para poder reunir el dinero necesario y darle cristiana sepultura a su hijo. También hay que demandar a la funeraria, porque si estás pagando una cuota, resulta que el bebé no está registrado, pero el bebé está registrado a la esposa y está en el vientre, pues lógicamente que es una criatura que así no esté registrado, es un ser vivo al que también le deben prestar, era un ser vivo al que también le deben prestar un caso, la atención fúnebre en el caso de que fallezca. Ay Dios. Saludos para el profesor Miguel Reyes de Muay Thai, quien dice, el profesor Miguel Reyes, que una observación a la problemática de la accidentalidad que se viene presentando, porque muchos carros van a hacer un giro a la derecha y dejan un espacio entre el andén y la calle bastante amplio por donde pasa una moto, pero a veces el motociclista tiene que adivinar, porque los de los carros no colocan direccionales, es cierto, profesor, pero también la mayoría de los casos, así el carro tenga direccionales, hay gente que es muy imprudente, van derecho y se le meten al carro que va a cruzar a la derecha o que va a cruzar a la izquierda, es increíble lo que se da. También saludos para mi gran amigo el motolíder de Girón, Julio, dijo que ya se recuperó de la operación, gloria a Dios, Julio, me alegra, y que su esposa lo ha cuidado muy bien, que la quiere mucho, que la ama, Yolanda
Bustacara, bueno, no sé, así debe ser, que está viendo en este momento Impacto y nos manda la fotografía del televisor donde está la imagen de José Velázquez. Saludo para Pablo Vargas Mejías y su señora hermana, que también nos está sintonizando, a sus hijos, Pablito Vargas, y que me arregla los zapatos y los pone bien. Para, ¿quién más? Para Carlos Moyano, el depredador, que está sintonizándonos. Muchas gracias a Carlos Moyano, que próximamente va a pelear. Al profesor Juan Carlos. El profesor Juan Carlos, ¿cómo es que se llama él? Juan Carlos, bueno, no recuerdo el apellido. El profesor Juan Carlos de la Iglesia del Reino, Ciudad del Reino, nos comparte la poderosa enseñanza de la pastora Karina Araújo. Bueno, qué bien, vamos a mirarlo. Ya hemos mirado en una parte, pero no hemos alcanzado a mirar lo demás. También saludamos a Joana de Motodías, que nos ha atendido muy bien, al carlista, presidente de Renegado Bucaramanga, Lirio Mantilla, a su señora esposa y a sus hijos Pablo y compañero. En fin, mañana hay una reunión muy importante de la Mesa de la Paz, sí, es con Santander, en la sede de Fusader, calle 37-2462, a las 4 de la tarde. Hay que ir para enterarnos qué es lo que tiene sí bueno y qué es lo que no tiene bueno el plebiscito por la paz. Hay que todos debemos votarle sí, porque primero vamos a creer en la paz, sí. Pero otra cosa es que usted apruebe que las FARC sean congresistas y que las FARC tengan todas esas cosas. Eso se da en las elecciones, así no son las cosas. Entonces, tenemos que votar a favor de la paz. Yo soy víctima de las FARC, yo soy víctima de la guerra también, pero yo creo en la paz. Yo no puedo pensar con el odio ni con el rencor de que a mí me hicieron daño y no pensar que más adelante pueden seguir haciendo daño. Entonces, evitar que sigan haciendo daño y que todos estén en la paz. ¿Seguimos? Ah, ¿vamos con qué? Con Santandriana de Cascos, que tiene este espectacular chaleco para que usted asegure al niño o a la niña, a su hijo, en el caso de que usted vaya a viajar y su niño sea menor. Entonces, que no lo lleve adelante infringiendo la norma, sino que compre el chaleco cinturón de seguridad para niños en Santandriana de Cascos, en la calle 50, con carrera 48, con carrera 18, perdón, y en la carrera 18 con calle 48, Santandriana de Cascos, Fort Plus y Chipichapa. Seguimos. ¿Con qué vamos ahora? Sí, señor. Ladrona de celulares en un local del centro de Bucaramanga, ¿cómo quedó grabada en video la vieja? ¿Qué es lo que dice la información? Un día normal en la papelería de Variedad de Mechari del barrio Estoral, Bucaramanga. Entra esta señora, solicita un celular para realizar una llamada. Y llega esta ladrona. La señora de azul, como camuflado, llega, dice que a hacerse la que habla por celular, pide un celular también en el negocio, ya sabía qué celular tenían ahí, ella dice que le presten el azul y resulta que se sale y se hace la loca que está hablando y que está hablando y que está hablando. Señora o muchacha, lo cierto es que entra y sale varias veces porque supuestamente le generaba confianza al dueño, entonces se dio cuenta de que ahí, eso es en el centro de Bucaramanga, donde venden minutos también de celular y venden cacharrería o venden bueno de todo. Y resulta que ahora van a ver a la ladrona, vuelve a entrar, o es esta la ladrona, hijo de madre, yo estaba acusada, no, la ladrona es la otra. Bueno, lo cierto es que tratan de entretener, ahí está la ladrona, mire cómo se está metiendo entre las pochecas, entre las piernas, estaba metiendo el celular. Y luego pidió otro, no sé qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el dueño de la tienda me mandó este video para que hablara de esa rata y que la mostrara, que se den cuenta que no todos los que llegan a mirar o a hablar por celular son personas honestas, sino que son ladrones también. Seguimos en Impacto. Las EPS le deben miles de millones de pesos a los hospitales de Santander, especialmente al Hospital Universitario de Santander. El gobierno departamental le gira los recursos que llegan de la nación a las EPS, pero las EPS no le pagan a las IPS, que son los hospitales y las clínicas que les prestan servicios a los afiliados a las EPS. Uno de los problemas que no han aligerado la cartera, que se extiende a más de 500 mil millones de pesos, es la desigualdad en la suma que las EPS dicen deber y lo manifestado por las IPS. Si nosotros tenemos alrededor de un 37% de coincidencia entre los dos valores, muy bajo. Nuestra meta es que tengamos niveles de coincidencia superiores al 90%. El principal ente de salud dice que esta diferencia se probaría con comités donde se concierten cifras entre EPS e IPS y se hará por primera vez en el Hospital Universitario de Santander. Cada hora y media va a ser invitado una EPS. El hospital dice
a mí me debe esta EPS tantos miles de millones de pesos. Y la EPS empieza a decir, no, yo no le debo esa cantidad, yo efectivamente ya hice un giro. De 30 a 60 días es el plazo para cumplir con estos compromisos. Los convenios o los acuerdos de pago suscritos en meses anteriores se han cumplido. Esto es satisfactorio para el departamento porque hemos tenido un acompañamiento real por parte de la superintendencia. Se pone sobre la balanza el sistema de atención en urgencias, pues mientras unos están satisfechos y han estado pendientes, la misma EPS ha estado pendiente de cómo es el trato acá en el Hospital González Valencia. Otros aprovechan 10 segundos en cámara para denunciar. Entramos a urgencia, duramos 2 días con la paciente en una camilla, sin una silla para nosotros poder descansar. Esta usuaria manifestó que no solo en la atención hay insuficiencias. Se está llenando la gente de bacterias, no, se está llenando es de mugre. El sistema de triaje es de las falencias que motivó al principal ente de salud a solicitar el plan de mejoramiento. Una vez se realiza el triaje, que es esa clasificación de la gravedad que tiene el paciente, se le diga, mira señor, usted está en un triaje 3 o está en un triaje 4. En esta institución, estar calificado en ese triaje, que puede esperar, usted va a tener que esperar 3 horas para ser atendido. Es que ojalá le pongan el tate quieto y que el gobierno departamental y nacional no le gire un peso a las EPS y que hagan un compromiso de que la plata que les llegue a ellos, si le deben a un hospital, primero le paguen al hospital. O sea, esa plata va endosada, que le endosen el cheque allá. Hacerlo firmar ahí, pero no girarles, porque es que seguimos quejándonos de lo mismo. Todo tiempo esta doctorcita Claudia Toledo, la secretaria de Salud del departamento, la vieja habla bonito, esto es una ducha, viene de la administración de Lucho Borges, era la secretaria de Salud, por Dios. Y ahora está la secretaria de Salud del departamento, pero esta señora habla muy bonito, se defiende bien ante los medios de comunicación, pero no da soluciones de nada y no mete en cintura a esas EPS que le deben plata a los hospitales y a veces la gente llega y no le prestan el servicio en los hospitales y con toda razón, porque es que los otros le den miles de millones de pesos. Así es. Saludo Motero, claro que sí, Julio, hay que en las cédulas hay que escribirlas en Bucaramanga, todos, porque si los de Girón, Piedecuesta, Florida, serían los más perjudicados en caso de que nos lleguen a... Yo tengo a qué hacer que nos lleguen a meter prohibición de parrillero, porque es que mire, las alcaldías, todas las alcaldías del área metropolitana y la policía están recomendando que metan prohibición de parrillero. Gracias a Dios que me ha dado un liderazgo entre los motociclistas y no ha permitido que nos impongan esa restricción, porque yo le pido todos los días al Señor, Señor, dame sabiduría, que me reconozcan las autoridades como el líder de los motociclistas y que los motociclistas me reconozcan como su líder, porque no nos van a perjudicar por atacar a 6.000 mototaxistas, a perjudicar a los 365.000 motociclistas que no hacemos transporte informal, no somos mototaxistas. Entonces, por atacar a los mototaxistas quieren prohibir el parrillero y entonces quedaríamos perjudicados todos, y gracias a Dios que el Señor me está dando eso, y ese don, esa capacidad de servicio, esa facultad para que todos yo le pueda servir a los demás. Mire este rata en Girón que en el barrio Renales había robado el bolso a una señora y lo cogió la comunidad y le dio como para que no volviera a robar. El rata salió corriendo y la señora alcanzó a grabar hasta ahí, la señora que me mandó el video, pero me dicen que más adelante que lo cogieron y el tipo quedó inconsciente y lo recogió la policía ya para el perro, como dicen los amigos por ahí. Seguimos. No se les olvide, Motodías en el norte de Bucaramanga ya próximamente va a inaugurar este sábado con una caravana de jarlistas para que usted ya no tenga que venir al centro de Bucaramanga, ya no tenga que venir a comprar los repuestos, a que le hagan mantenimiento a la moto, a comprar el SOAT o a que le cambien el aceite o le cambien la llanta. No, en Motodías, en el kilómetro 2 de la Vía al Mar, van a tener todos estos servicios para ustedes. Saludos para Joana, la directora comercial que en este momento está sintonizándonos. Mire ese motociclista que resultó herido porque... Miren la foto. Este motociclista en la carrera 27 con calle, bueno, cerca a la UIS,
Resultó herido en el cuello. Gracias a Dios el golpe no fue tan fuerte, pero un cable de esos que atraviesan los delincuentes lo puede a uno degollar, porque si usted va a buena velocidad en la moto por ese sector y se atraviesa, se encuentra con un cable que usted no ve, nadie lo ve, pues lo puede degollar. Eso le pasó a este señor, donde los ratas, una vez cayó el señor de la moto, le robaron todas las pertenencias y le intentaron robar la moto. Dicen que por ahí también han tumbado a la gente y han robado motos. Entonces, para que cuando usted vea a sujetos de manera sospechosa intentando atravesar cables o moviendo algo así sospechoso, llamen a los demás vecinos, le den lo suyo al motociclista que está haciendo eso, porque parece que vienen en rata, son parejas que vienen en moto, y son ratas que quieren hacer de las suyas. Entonces, para que, por favor, tengan lista la mecherita y le puedan quemar la moto a todos esos delincuentes que están haciendo esto, porque imagine que vaya usted, vaya un familiar suyo, vaya de parrillero, y el conductor pues no le alcanza a coger, pero el parrillero sí. Imagínese usted el daño que le hacen tan tremendo. Hay que darle duro a esos miserables. En el Carmen de Chucurí comenzó el desminado humanitario por parte del batallón del ejército, que hace esta labor de manera especializada porque se han capacitado para remover esas viejas minas quebrapatas que siguen estallando, quitando piernas, quitando brazos, mutilando a la gente, dejándola mal herida. Guerrillas del ELN, las FARC y el EPL dejaron 8 zonas minadas que corresponden a un 40% del municipio del Carmen. Este porcentaje se ha ido reduciendo gracias a la presencia efectiva del Batallón de Desminado Humanitario número 60. La misión principal de nosotros, el desminado humanitario, es la limpieza y remoción de las minas antipersonal, con el propósito de entregar a la comunidad las tierras libres de sospechas de contaminación de minas. Son muchos los casos de sufrimientos a causa del terror sembrado por la guerrilla. Cuando mi padre y mi tío cayeron en una mina antipersonal, en ese momento tenía 10 años de edad, eso fue en el 92. Desde ese entonces pues se sembró terror aquí en la comunidad porque hubieron varias víctimas. La colaboración de la comunidad ha sido fundamental en la limpieza de estos campos minados. La gente ha estado abriendo más las puertas a dar la información, por la cual ya llevamos varios puntos que ya están despejados y faltan otros por despejar de las minas antipersonales. Son 4 años de trabajo de desminado, trabajando de manera conjunta el batallón de desminado, la segunda división del ejército y la comunidad. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus, de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691 1-33-17. Seguimos en Impacto. Saludo motero para un televidente que dice: buenas noches, Jehová Dios te ilumine siempre, amén. Atentamente, Juan de Dios Asensio, del barrio Regadero o Duradero, dice: saludos de parte de la familia, me dice, muchas gracias, que nos envió una foto de un accidente en la vía Costa Bucaramanga, en donde resultaron involucrados 3 vehículos, un bus municipal, una mula y un automóvil. El automóvil se ve que quedó destruido. No alcanzamos a pasar las fotos de todas maneras, pero vamos a pasar a la siguiente nota. Mire, 21 millones de pesos va a tener que pagar esta vieja. ¿Cuál? La que fue directora del hospital de Florida Blanca,
quiso hacer de las suyas, se metió con los empleados, hizo barbaridades esta señora. Hizo un contrato sin el lleno de los requisitos legales, violando la ley 80 de contratación administrativa, para que dizque una empresa privada manejara la unidad de cuidados intensivos, la UCI. Y resulta que ante tanta oposición de la gente y ante que ya les tenían los pasos cercados para meter a la cárcel a esta vieja sinvergüenza, pues la vieja le dio, violando la ley 80 también, sin el lleno de los requisitos legales, sin el procedimiento correcto, procedió a suspender de manera unilateral el contrato. Ahora la empresa esa demanda, le quita una millonaria suma que es para la salud de los florideños, y en todo caso la Procuraduría la condenó y le conminó a que tiene que pagar 21 millones de pesos. Pero yo digo, bueno, si eso hizo esa señora, detrimento patrimonial y el presunto delito de peculado por destinación diferente o detrimento económico, bueno, lo que haya sido, el delito que haya sido, ¿por qué la Fiscalía no ha cogido a esta señora? Porque eso, de eso da cárcel también. Este fallo de primera instancia se convertirá en una sanción monetaria que equivale a 21 millones de pesos. El procurador regional explicó que la exgerente, al no estar ocupando actualmente el cargo, debe pagar una sanción económica. Esto tiene una inhabilidad por el mismo tiempo de la multa, por el mismo tiempo de la suspensión del cargo. La exgerente del Hospital de Florida Blanca fue investigada por finalizar un contrato unilateralmente donde se prestaba el servicio de las unidades de cuidados intensivos. La conducta fue calificada por el ente de control como grave. Recordemos que cuando el servidor público no se encuentra en su cargo, esta suspensión es convertible a multa y esta multa se convierte en el salario que tenía para la época de los hechos por el número de meses sancionados. Para este caso la doctora en promedio se ganaba como 7 millones, multiplicado por los 3 meses sería esto convertible a una multa de 21 millones de pesos. La defensa apelará el fallo que consideró contravidente. Me permito manifestar, ha sido un fallo contravidente a la realidad de las situaciones fácticas y jurídicas que se presentaron durante la investigación. Increíble, pero o sea, aquí los administradores públicos hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Como tienen buenos abogados, no se sabe qué pasa. Lo cierto es que tampoco les ha caído la otra justicia penal. Tiene la justicia disciplinaria. Falta la justicia penal, hace falta bastante. Julián, ¿tenemos las imágenes? Tenemos las imágenes de... ¿cómo es que se llama este caso que ocurrió aquí que me acabaron de enviar? Del barrio Santander, es que dice aquí. No escribe bien de todas maneras, pero yo le traté de entender. Pensé que era del barrio ¿qué? De Regaderos, algo así. El Juan de Dios Asensio. Mire lo que ocurrió, el accidente en la Vía La Costa. Dice que... Esta foto fue de un accidente de la costa Bucaramanga cerca a Cirujano. ¿Cirujano dónde es eso? No sé. No pude tomar mejor la foto, pero fueron involucrados tres vehículos, un bus intermunicipal, una mula y un automóvil que quedó totalmente destruido tal y como muestra la imagen. Los vehículos pesados pasan arriados y no respetan a nadie, se creen dueños de la vida. Hay que hacerle observación, sí, eso es cierto. Hay veces, ¿no? ¿Se acuerdan la semana pasada el video que les pasé de una tractomula que... le invadió el carril a un motociclista por ir a pasar a otra tractomula y que el motociclista se quedó quieto y por la gracia de Dios el motociclista no se mató? En la vía Curumaní, pues, me dice nuestro amigo. Muchas gracias. ¿Señor? No, ya terminamos. Creo que ya terminamos o nos queda una. Carajo, perdón, no tengo más. Tenemos que despedir ya porque se nos acabó el programa. Pero me dice, a ver, vamos a ver si intentamos... pasar a la siguiente nota, a la campaña pedagógica que comenzó en la gobernación de Santander para que los funcionarios públicos se capaciten y hagan propaganda a favor del plebiscito. Con la apertura de la Semana de la Paz, la gobernación de Santander emprende una campaña pedagógica para informarle a la ciudadanía los temas que comprenden el acuerdo final por la paz. Bueno, nosotros estamos desde ese momento llevando a cada rincón del departamento, del área metropolitana, dando a conocer los acuerdos de la paz. Me parece que es la forma más importante de que este 2 de octubre al plebiscito llevemos con pleno conocimiento nuestro voto a la urna, pero sabiendo de qué se trata, qué fue lo que se pactó en La Habana. De manera que nuestra tarea es esa, socializar con todas las santandereanas y los santandereanos qué fue lo que se acordó en Cuba. Bueno, eso es lo que dice el señor secretario de Gobierno del Interior del Departamento de Santander. Saludos a la señora Marlene Arias.
También saludo en el barrio San Francisco, creo que es a el CDA 27. A Miguel Robles y a Miriam Gil del barrio Villa Margarita, en Florida Blanca, que está en la sintonía de mi amigo Néstor Páez, el taxista. En Bosconia, Reinel Villabona, en William Calderón, en Miraflores, los amigos de Tecnicet que están sintonizándonos. Gracias a Dios por estar siempre en sintonía con nosotros. Los espero mañana aquí en Impacto. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.